queremos un gobierno cuanto antes, queremos que Ciudadanos reflexione sobre su posición en la política, queremos que, evidentemente, se modifique una posición de obstaculización por una posición de construcción. El impulso a la investidura no debe demorarse más. Es preciso poner en marcha la nueva investidura y pensamos que obstaculizar esa investidura, bloquearla, cuando no hay alternativa posible, no tiene ninguna lógica. Resulta incomprensible y entendemos que resulta criticable. Pero también se lo hacemos al PP. El PP hacía esa llamada en el año 16, ¿o no se acuerdan? Sí hacía esa llamada, ¿no? Hacía una llamada muy concreta, además. Si la distancia es de 50 parlamentarios, oiga, ¿cómo no? Bueno, pues ahora estamos en ese caso. Y ahora me pueden ustedes decir, ya, pero hubo quien se mató con el... No, no. ¿Pero qué hizo el Partido Socialista? ¿Qué hizo el Partido Socialista Obrero Español? Se abstuvo. Por tanto, es incontrovertible, es decir, oiga, si no hay otra alternativa. Si hay otra alternativa, peleese por esa otra alternativa. Pero si no hay otra alternativa, ¿a qué viene la obstaculización? Entonces, lo que no puede ser es sopas y sorber.